¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en un distribuidor Volkswagen en Tres Ríos, para ser exacto. Me encuentro conociendo el nuevo Tiguan, totalmente renovado. Y digo totalmente renovado porque ahí hay un Tiguan y aquí estoy en el Tiguan Comfort Line. Esta es la versión en la que me encuentro el día de hoy y es totalmente distinto. Para que se den una idea, aquel que está allá, ahorita se los voy a mostrar, ese que está ahí es el Tiguan generación pasada, por así decirlo. Esta es la generación pasada del Tiguan. Esta es la nueva generación del Tiguan. Si se fijan, hay una gran diferencia estéticamente hablando de aquella versión a esta versión. Primera impresión, es mucho más guapo que la generación pasada. Guapa, como dice Frankie Monstruo, es la camioneta. Por dentro encuentro mucho confort, hay mucho espacio aquí en el asiento del conductor. Realmente lo tengo. Realmente el asiento está hasta atrás, yo ni siquiera pudiera manejar en esta posición. Lo que más me llamó la atención fue su parte trasera, esos escapes, esas vistas en los escapes están maquiavélicas. O sea, eso lo ves en Mercedes-Benz, en Audi, es la verdad, se lucieron con esa parte. En lo personal me gustó mucho, la versión Comfort Line es la única que hasta el momento trae tres hileras de asientos. Tenemos pantalla de 8 pulgadas, tenemos rines de 17 pulgadas. Próximamente vamos a hacer la demo de este vehículo. Estoy en el tercer asiento. No te voy a decir que es un espacio muy agradable. De hecho, creo que está un poco más hacia atrás. Pero sí caben dos niños como si nada aquí atrás. Adelante caben otras tres personas y otros dos allá. Realmente la ficha técnica dice para 5 personas, pero bien pueden ir otros dos niños aquí atrás. Esta versión que están viendo aquí es la Trendy Line Plus y esta versión es la Comfort Line. Si se fijan, así a simple vista tenemos lo que son las vistas cromadas en las puertas, los rines y la tercera fila de asiento. Tenemos un motor turbo con 150 caballos. Esperemos poderla llevar a pista, no para ver sus mejores tiempos, etcétera, sino para poder hacer esa demo lo más tranquila posible, como lo hicimos con otras demos que ya hemos realizado ahí en el Autódromo de Culiacán. ¿Qué fue lo que más me gustó del interior? El volante, esa pantalla de 8 pulgadas que tenemos aquí, su tablero, es algo que me gusta mucho de Volkswagen, su palanca, el botón de encendido, y de la parte de aquí atrás lo que me gustó más fue la mesita para los niños. El exterior, los rines de este modelo la verdad me gustaron muchísimo. Y la parte trasera, esas vistas en el escape, te luciste, Volkswagen, te luciste. Si el video te gustó, dale like, suscríbete, compártelo y espera esa demo próximamente. Te saluda Florentino Favela y aquí nos seguimos viendo.